Diseños de herrería, arte con otra expresión, engalanan la división entre el espacio público y privado con tradiciones cubanas bien arraigadas. Colocadas en el patio del otrora Cine Teatro Oriente, protegen los nuevos diseños y estructuras artísticas de 16 artesanos matanceros. Pertenecientes al proyecto Idearte, brindaron sus obras para realzar el nuevo espacio de expoventa del Fondo Cubano de Bienes Culturales. Ubicado en la céntrica Enramadas, acogerá alguna de las expresiones artísticas de la zona oriental desde el 20 de julio hasta el 5 de agosto. La carpa, con estructuras acanaladas, soporta vientos de hasta 120 kilómetros por hora y estará ambientada con plantas exóticas como estas patas de elefante que tienen 10 años de vida. Otra populosa calle envuelta en fervores de reanimación es Santo Tomás. La conocida Candonga, ubicada en esta arteria, ya no parece como antes un lugar deprimido y oscuro. Muestra buen acabado y pintura para acoger la venta de bisutería, ropas y productos alimenticios. Unos metros más abajo, también se restableció otro local que espera su entrega a los cuentapropistas para tener la misma excitación que el Callejón del Carmen. Lugar para encontrar exquisitos tejidos y quincallas más allá de lo normal. ¿Y qué decir de Barnada? Arteria atestada de vendedores de productos agrícolas. Lo novedoso del asunto es que los trasladarán hacia Aguilera, eliminando su aglomeración en la calle. Sitios nuevos y con mejor confort en pos del reordenamiento de la ciudad. José Antonio Salazar y Brita García Alberteris, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.